Carta de Simón. Desde que fui misionero hasta ser pastor, Dios estuvo conmigo en todo este tiempo. Si esto no hubiera sido así, no hubiera podido mantener el poder hasta el día de hoy, hubiera caído en tentación. La razón por la cual he guardado este poder tanto tiempo es porque es mi vida. Si yo hubiese iluminado y gustado del don celestial y fuera hecho partícipe del Espíritu Santo y no hubiera tomado esto como mero recuerdo, yo hubiera caído. Una vez que hubiera caído, no hubiera forma para volver a arrepentirme y mi corazón se hubiera secado sin poder obtener la inspiración. Sin embargo, desde el momento en que fui tomado como siervo de Dios y llamado por el Señor, quise amar a Dios hasta dando mi vida, porque sabía quién era yo, un hombre de campo, y la gran oportunidad que me había dado. ¿Qué derecho tenía yo de tener esta oportunidad? ¿De qué forma hubiera tenido esta oportunidad? Pero yo sabía el valor de esta oportunidad, porque sabía qué vida tenía. Por lo tanto, no dejé pasar esta gran oportunidad, y para no abandonar este llamado que había recibido, sostuve esta una y otra vez en medio de la persecución y humillación. Cada vez que escuchaba la noticia de algunas personas habían abandonado nuestra iglesia para no escuchar que son herejía, como humanamente sentía tanta vergüenza y no sabía qué hacer. Sin embargo, Jesús, como soportó todo sufrimiento en esta tierra, aunque había dicho, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, Él dijo, pero no sea como yo quiera, sino tú. En esos momentos de dificultad siempre tuve en mi mente cuánto Jesús oró con todo fervor y
de nuevo. ¿Qué sería de mí el poder de sanar? Sin el poder de la sanación, la persecución y la inspiración del Señor, no hubiera en mi corazón desapareciera. De la misma forma como el perro vuelve a comer su vómito y el cerdo vuelve, aunque sea un lavado, vuelve al renuevo en resino y como el sal que pierde su sabor y es echado y en el pisado. Aunque hubiera recibido la burla, aunque, pero de todas maneras, dentro de mí tenía ese gozo por poder tener, porque he sentido la persecución como bendición. Aunque el Señor Jesús haya muerto en la cruz y no hubo nadie que lo hubiera abogado, el Espíritu Santo y el Padre les testificó personalmente, por lo cual tuvo la victoria de la resurrección. Ahora solo hay uno que testifica sobre mí y ese es nuestro Dios. No importa en qué forma trate de matarme, el Espíritu Santo testificará de mí a través del poder de la resurrección. Por lo tanto, yo prefiero soportar la persecución y recibir 100,000 bendición. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Hechos, capítulo 1, versículos de 7 hasta el 11. La palabra de Dios, Hechos 1, desde el 7 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. Y le dijo, no os tomo a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta los últimos en la tierra. Y sabiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido una nube que le ocultó en sus ojos, y estaba ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando en el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. En esta hora vamos a venir delante de Dios para que Dios obre dentro de nosotros, para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios, para que el obispo mayor pueda tener llenura del Espíritu Santo y para que nosotros podamos recibir esa palabra. Vamos a orar todos juntos.하늘의 신뢰한 비밀을 선포하는데 부족함이 없도록 강건함 허락하여 주시기 원합니다. 이 시간에 우리 모두 도와주셔서 우리 하나님께서 우리 교회에 주시고 우리 교회를 강건케 하시고 우리 교회를 보호하게 하시고 우리 교회를 성공케 하시는 영원하신 하나님 말씀을 다 받을 수 있도록 역사하시고 도와주시옵소서. Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias porque tú nos has ordenado este día santo y nos has llamado por medio del Espíritu Santo, y nosotros siendo renovados por el Espíritu Santo hemos venido delante tuyo y te damos gracias y dando la bendición y el amor. Unge los labios de tu siervo y ayúdanos, Señor, para que cuando lleve tu palabra, ayúdanos, Señor, para que las personas que estén en toda Corea y también y todas las personas y todos los veranos en el mundo puedan orar de la misma forma. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Reciba el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es viviente. Él envía al Hijo al mundo para realizar la voluntad de Dios. Dios creó la gloria a través, recibe la gloria a través de Jesús. Nosotros al ver y escuchar la palabra, nos convertimos en quienes han visto y escuchado la obra de Dios. Dios no solo existe en el pasado, ni tampoco es un recuerdo, sino Dios vive por la eternidad. Por lo tanto, su palabra es vida. También el Espíritu Santo vive y obra. Y también el poder y prodigio de Dios aún vive.
Nuestra fe es ser perfeccionados al obrar junto con aquel que está vivo. Aunque la religión puede traer reverencia, no tiene poder. También la ley puede traer reverencia, pero no tiene vida. Nosotros, al recibir el bautismo, hemos entrado la ley y la religión. Nosotros hemos entrado en el Señor y obtenido la vida por el Espíritu Santo. No tratemos de ser religiosos, sino creamos en Jesús. Solo aquellos que creen en Jesús vivirán. No tenga temor debajo de la ley, sino sea libre recibiendo la gracia. Sea lleno del poder del Espíritu Santo. Dios es viviente, por lo cual aquellos que son hechos sus hijos también vivirán. Nuestro corazón tiene que estar lleno de este testimonio. Si nos arrepentimos y recibimos el bautismo, recibiremos la llenura del Espíritu Santo. Seamos perfeccionados con el poder de Jesucristo. Amén. Dios es viviente. Nosotros también oramos y decimos sobre y hablamos sobre el Dios viviente. Pero como nosotros vemos a Dios con nuestros ojos, pensamos en Dios como si fuera alguien abstracto. O también pensamos que es como alguien filosófico, como filosóficamente. Pero de esta forma, no es el hablar sobre, no es el decir sobre Dios es viviente. Por la verdad, esto es algo que debemos temer. Cuando nosotros hablamos sobre Dios viviente, no es algo que nosotros tenemos, creemos en esto como si fuera algo a fuerza, como si fuera por la fuerza. Y también Dios que nos dice en la Biblia que Él no nos hace creer en la fe, por medio de la fuerza, sino que lógicamente y por medio de un orden, Dios hace que nosotros podamos obtener nuestra fe. Y también obra de esta misma forma. No hay nadie que haya visto a Dios, pero eso no significa que Él no existe. Si, por ejemplo, si nosotros vamos a un monte, desde lejos podemos ver a otros, pues a otras montañas, y también, pues, si vamos más cerca y más cerca de esa montaña, podemos encontrar cada uno, pues, de esos los detalles de esa montaña. Pero si nos vemos desde lejos, no podemos ver, pues, en detalle esa montaña. Pero si pasamos esa montaña, pues, encontramos otra montaña. Y si pasamos esa montaña, encontramos otra montaña. De esta misma forma, aunque por medio de nuestros ojos, aunque el hombre tenga un límite en su visión o en lo que ve, pero cada vez que el hombre está más cerca de esa montaña, conoce de esa misma forma. ¿Qué nos dice la palabra de nosotros? Las personas que rinden el culto a Dios son personas que verán a Dios. Pero entonces, ¿cómo quiere Dios ver a esto? Por medio de en espíritu y en verdad. Como Dios es espíritu, Él busca a los servidores que lo hacen en espíritu y en verdad. ¿Qué es el rendir el culto? Es el ver el rostro de Dios. Pero entonces, para que nosotros podamos ver a Dios como Dios es espíritu, entonces nosotros tenemos que verlo a Él por medio de los ojos espirituales. Pero si no lo vemos con los ojos espirituales, no lo vamos a poder ver. Por eso Dios busca a estos servidores, quienes sirven en espíritu y en verdad. Pero entonces las personas continuamente tratan de ver a Dios con medio de sus ojos. Pero entonces por esa razón no pueden sobrepasar esto. O sea, no pueden pasar esta debilidad. Por eso nosotros, por medio del espíritu, tenemos que ver a Dios. Pero por eso, si nosotros vemos en Juan 1:1 que dice, y el del principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Pero entonces, ¿quién es el que puede testificar a ese Dios que nosotros no podemos ver? Es ese Verbo que estuvo desde el principio,
que estuvo con Dios, ese verbo es Dios. Pero ese verbo, o sea, es el que testifica a Dios. O sea, esa palabra es que testifica a Dios. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? No hay nadie que ha visto al Padre, pero solamente el que ha salido, el Hijo del Hombre que ha salido del seno del Padre, lo ha visto a Él. Por eso, esa palabra, o sea, ¿quién es el que testifica esa palabra que estuvo? ¿Quién es el que testifica a Dios de que estuvo desde antes de la eternidad? Es ese verbo, es esa palabra. Pero esa palabra, no nos estamos refiriendo a esas palabras que hablan de la boca, sino que es la palabra que está vivo. Solamente esa palabra que está viva es el que testifica a de Dios. Pero como esa palabra es la palabra de Dios, es viva y efectiva, como nos dice en Hebreos 4:12. O sea, es viva y efectiva. Pero si nosotros vemos a un carro, necesitamos a un conductor para que ese carro pueda moverse. De esa misma forma, para que la palabra de Dios, si verdaderamente estuviera quieta, entonces no hubiera tenido ningún efecto. Pero sin embargo, pero como esa palabra está viva y esa palabra puede moverse, o sea, puede moverse y puede obrar. Por eso también crea la creación y también puede hablar sobre el futuro. O sea, porque es eficaz, o sea, es porque se mueve. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, que es cortante y penetra hasta el alma y el espíritu, y también hasta las coyunturas y los tuétanos. Hoy no hay nada que pueda ser escondido dentro de esa palabra. Por eso, ustedes y yo, nosotros, el espíritu y el alma que nosotros tenemos, algo que nosotros no conocemos. Por la verdad, es que esa palabra puede conocer, puede ver ese espíritu y esa alma, y puede hasta destruirlos completamente. Y también puede no solamente ver eso, sino ver también nuestras coyunturas, y también puede ver a nuestros huesos y dentro de nosotros, y puede penetrar en ellos. O sea, esa palabra está viva. Y por eso, por esa palabra, puede ver dentro de nosotros, que nos dice la palabra de Dios, que Dios nos envía a nosotros esa palabra, y esa palabra ve hasta nuestra enfermedad. Nosotros también, en este momento, la sanidad que tenemos, tenemos que escuchar bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que nos puede sanar a nosotros. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. O sea, esa palabra está viva. Está viva. ¿Por qué? Porque esa palabra es donde tiene la vida de Dios. Porque dentro de esa palabra tiene el poder de la creación. Eso que nos dice en 1 Juan, desde capítulo 2. ¿Por qué? Porque dentro de esa palabra, ¿qué dice? Que es la luz. Porque cuando si hablamos de la luz, si nosotros vemos en la creación, no estamos hablando de esa luz que fue creada en el primer día, pero la verdad, en el universo, solamente la mitad es la luz, no todo el universo es la luz, pero porque Dios sea la luz, y así es como se creó la luz, y así fue como se separó la oscuridad y la luz. Pero en esta luz, cuando nosotros hablamos sobre Jesús, es la que hablando de la gloria, o sea, donde no tiene la oscuridad. Donde es la palabra que no tiene oscuridad. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Que esa luz vino en las tinieblas. O sea, que esa luz no tiene ninguna oscuridad. Si nosotros vemos en la ley, nosotros dentro de vivir en esta carne, no sé, esa ley nos puede dar la bendición a esta carne. Pero la verdad es, todos tienen que morir. Pero como la ley solamente habla sobre la carne, o sea, por eso es, si nosotros vemos en la carne, tiene la vida y también tiene la muerte, porque tiene que morir. Por eso en este mundo, cuando hablamos sobre la luz de este mundo, todo tiene la vida y la muerte, o sea, tiene estas dos cosas.
Pero, sin embargo, la luz de Dios no tiene la muerte. O sea, no tiene la oscuridad. Por favor, queridos hermanos, ustedes tienen que conocer esto y tienen que creer. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ustedes como conocen y han creído. Pero entonces, el hecho de creer sin conocer, la verdad, esto es todo en vano, o sea, no tiene ningún significado. Tenemos que conocer y creer de esta misma forma. La palabra de Dios está viva y eficaz. Y como esa palabra está viva, puede manifestar y puede manifestar al Padre Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? El hecho de que yo he venido en esta tierra no es hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que yo hablo y todas mis acciones no los hago por mi propia voluntad, sino lo hago todo según el mandamiento que como el Padre me ha ordenado. Nos dijo de esta forma. Pues algo es que nos dijo ciertamente. Pero entonces esa palabra, como les he dicho a ustedes anteriormente, dentro de la Biblia nosotros podemos encontrar el logos, lema y phoné, esas tres pues palabras. El logos, ¿qué es? Es esa palabra que es desde antes de la eternidad, que viene desde antes de la eternidad, o sea, la palabra de vida, pero la palabra de logos, que significa que está vivo, que tiene la personalidad, o sea, que es eterno. Pero sin embargo, lema no es eterno. Por eso la ley, si nosotros vemos la ley, fue enseñada por medio del lema. Por eso, entonces, la ley habla solamente de la carne, no hay nada, la ley no habla de lo espiritual. ¿Por qué? Porque dentro de la ley no podemos encontrar el espíritu, no podemos encontrar la vida. Por eso, en esta tierra, por eso, por medio de la ley, puede cuidar a la carne y hasta el pueblo. En esta tierra, pero por eso, en esta tierra podemos encontrar la maldición y también podemos encontrar la muerte. De esta misma forma, no puede ser eterna como lo es Logos, solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es que testifica a Jesús, al Padre Dios. Pero entonces, ¿quién es el que testifica esta palabra? Ese verbo se hizo carne y vino y se fue manifestado entre nosotros. Esto que nos dice en Juan 1:14. Que esa palabra, ese verbo, verdaderamente es el que testifica sobre Dios. Pero esa carne, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero por eso, si nosotros vemos que Jesús de la misma forma obró junto con nosotros, habló de la misma palabra que nosotros y también vivió junto con la civilización en ese tiempo. Pero entonces nosotros sabemos que Jesús es un ser histórico y nosotros podemos ver de que Jesús escrito está dentro de la historia. Aunque nosotros podemos ver de que la historia, podemos ver que comienza desde Roma, pero viene hasta Galilea. Y por eso, si nosotros vemos en ese momento, en el cual si Jesús no hubiera manifestado, en ese momento en que sí no hubiera sido escrito, pero Él vino y fue manifestado en ese tiempo donde los reyes existían, en donde la historia es, o sea, es un ser histórico. O sea, es algo certero. Si nosotros vemos, nosotros podemos ver de que Él es un ser histórico en el cual nosotros podemos encontrar su historia en la historia. Pero ese verbo fue hecho carne.
Él fue hecho carne y habitó en nosotros, y vino en su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esa gloria, estamos hablando de la luz, porque dentro de esa luz, de esa gloria, no hay la muerte, está solamente la felicidad, está lleno del amor. O sea, todas estas cosas son eternas. Y entonces, ¿qué fue lo que luego dijo? Que solamente en Él están llenos de la gracia y la verdad. Esto que nos dice Juan 1:14. O sea, por eso, entonces la gracia y la verdad. O sea, ¿dónde está su salvación? Está por medio, la recibimos por medio de la gracia. De otra forma, nosotros no podemos recibir la salvación. Solamente de la gracia podemos recibir la salvación. Uno de nosotros, ¿cómo podemos recibir la salvación? Por medio de la verdad. Por eso nosotros, al escuchar la prédica, es porque estamos escuchando la verdad, estamos escuchando la palabra de verdad. Pero entonces la ley, aunque viene de Moisés, pero la gracia y la verdad vienen ¿por quién? Por Jesucristo. Eso es lo que nos dice en Juan 1:17. De esta misma forma, cuando nosotros... El que testifica a Dios vino en la palabra, por medio del verbo, y ese verbo se hizo carne. O sea, eso es un ser que fue histórico, quien vivió. Pero como esa palabra es verdaderamente, es viva y es eficaz. Pero sí, el que testifica esto, es testifica de que Dios también está vivo. Pero entonces nosotros, ¿cómo? Entonces, ¿quién es el que testifica ahora que Dios, que Jesús es el que vino en su gloria, en la gloria del unigénito del Padre? Pero entonces, ¿qué fue lo que Pedro, al hablar sobre quién era Jesús, qué fue lo que dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero entonces, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Tú no fue dicho a nadie, sino que eso te lo hizo dicho por el Padre. Pero eso no le digas a nadie. ¿Pero por qué? Porque esto no lo hizo conocer las cosas del mundo, sino es la hizo conocer por medio del Padre. O sea, esto no fue algo que fue hecho conocer por medio de la carne ni de la sangre, sino por medio de Padre. Pero entonces le dijo y le advirtió que no dijeran a nadie esto, a ninguna persona. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había venido el Espíritu Santo, pero es algo que no se pudo testificar, pues por medio de la lógica o las cosas de esta tierra. ¿Pero qué fue lo que Jesús dijo? Recibiréis el Espíritu Santo y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Y así seréis testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los fines del mundo. Queridos hermanos, ustedes y yo, Dios desea que ustedes y yo recibamos el Espíritu Santo. El hecho de que Jesús, ¿quién es el que testifica de que Jesús será el Hijo de Dios? ¿De que eso es un ser espiritual y es un ser viviente? El Espíritu, ¿por qué? Porque Él fue tomado por medio del Espíritu Santo y Él fue concebido por medio del Espíritu Santo y Él comenzó a trabajar por medio del Espíritu Santo y Él fue resucitado por medio del Espíritu Santo. Y luego cuando Jesús al subir de las aguas a recibir el bautismo, ¿qué fue lo que cuando venía el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi amado en quien tengo mi complacencia. O sea, el Espíritu Santo es que testifica de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero entonces, si como nosotros no podemos ver a Jesús con nuestros ojos, pero entonces al Espíritu Santo con nuestros ojos, ¿pero quién es el que testifica al Espíritu Santo? Son los cristianos. Los cristianos son los que testifican al Espíritu Santo. Entonces, Jesús, ¿qué fue lo que dijo? El que cree en mí, dentro de él fluirá aguas de agua viva y hablará por medio del Espíritu Santo. Aunque Juan el Bautista solamente dio el bautismo por medio del agua, pero entonces Jesús dijo que yo te daré el bautismo por medio del Espíritu Santo. Y ahora ustedes serán personas del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué son los santos? Los santos son los que son testigos del Espíritu Santo.
Solamente los que son discípulos, o sea, son testigos del Espíritu Santo, son las personas que testifican sobre Jesús. Pero entonces, ¿cómo testifican sobre Jesús? Si ustedes no reciben el Espíritu Santo, no pueden ser discípulos de Jesús, o sea, testigos de Jesús. Pero entonces el Espíritu Santo, al venir a nosotros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en nosotros estuviera testificado por medio del poder. Y también el Espíritu Santo, Jesús, obrará junto con nosotros y los diferentes prodigios y señales serán manifestados. O sea, manifestar y testificará ciertamente a Logos. Esto es lo que nos dice en Marcos 6. O sea, si nosotros no recibimos el poder, entonces no vamos a tener los diferentes poderes y prodigios. Aunque nosotros podamos decir que crea, eso solamente será la fuerza. Y no podrá ser un testimonio, no podrá ser un testigo. Por eso, si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, entonces nosotros no vamos a ser personas de Cristo. Es que eso es lo que dice ciertamente en Romanos 8:9. Si ustedes, si no podemos testificar a Jesús por medio del Espíritu Santo, no es el hecho de que decir solamente con mis labios he recibido el Espíritu Santo, sino que, ¿qué fue lo que dice la palabra de Dios? El poder, el Espíritu Santo está en el poder, no en las palabras, que es el ser discípulos del Espíritu Santo, que nos dice en 1 Corintios, es que verdaderamente es el que hace, el que obra de la misma forma como los 12 discípulos. Por eso dentro de nosotros debe haber esos diferentes poderes y esos prodigios y esos diferentes poderes del Espíritu Santo. Por eso en el cristiano, si no manifiesta los poderes del Espíritu Santo, será destruido. Por eso, si nosotros recibimos el Espíritu Santo, nos está diciendo que nosotros recibamos el poder. Cuando si el Espíritu Santo ven en nosotros, entonces recibiremos el poder. Y cuando el poder venga a ustedes, ustedes serán mis testigos. Si nosotros vemos a los niños, aunque ellos no son maduros cuando son niños, pero cuando ellos crecen, comienzan a madurar de la misma forma. Nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, maduraremos. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a recibir, cómo vamos a saber que hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Qué nos dice también en Juan, qué es lo más difícil para poder en todo nuestro cuerpo? Él, dominar y el controlar es la lengua. La lengua es el que no es más, para el hombre, la lengua es una de las partes que son más difíciles que controlar. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Que nos da a nosotros las lenguas al recibir el Espíritu Santo. Nos da a nosotros las nuevas lenguas para que nosotros podamos hablar en nueva lengua. Cuando nosotros nacemos, podemos, pues, por medio de la boca, podemos cantar, también podemos hablar y, pues, diferentes idiomas. Pero nosotros, cuando Dios nos habla sobre esas nuevas lenguas, nos está hablando sobre esta lengua, de las lenguas de esta tierra. Pero entonces, cuando la Biblia, cuando habla sobre esas nuevas lenguas, está hablando de esas lenguas que vienen de Dios. O sea, que nos da una nueva lengua. Por eso, si nosotros vemos en Hechos 2:4, cuando el Espíritu Santo viene, Él comienza a hablar según el Espíritu Santo y según el Espíritu les daba a ellos para que hablasen. Pero si nosotros vemos en 1 Corintios 14, desde el versículo 2, ¿qué fue lo que dice? Que nosotros el hablar en lenguas no es hablar en lenguas para las personas, sino es el hablar a Dios. O sea, que aunque las personas de este mundo no puedan entender las lenguas, es por medio de las lenguas estamos hablando nuestros secretos de nuestro espíritu a Dios. También en 1 Corintios 12, que nos dice que de la misma forma como el Espíritu de Dios conoce
a Dios, solamente dentro de nosotros, nuestro espíritu es el que conoce toda situación de nuestro cuerpo. Pero las personas verdaderamente no conocen de que ellos al morir podrán ser demonios, sino que ellos hacen lo que ellos quieren en este mundo. Pero entonces su espíritu, el que verdaderamente conoce la condición y la situación de este hombre, diciendo, si este hombre si no recibe la salvación, me voy a convertir en demonio. Y aunque yo esté dentro de la ley, de todas maneras voy a recibir el juicio y voy a recibir la condenación o apenas recibiré la salvación. O sea, su espíritu es el que recibe ese sufrimiento. Pero el hombre, aunque no haya estudiado mucho, pero la verdad no conoce la situación de su espíritu. Solamente su espíritu es el que conoce la situación de su espíritu. Por eso, solamente su espíritu, al hablar en lenguas, habla los secretos del mismo. Por eso, entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que nosotros oremos delante de Dios en lenguas. Pero entonces nosotros podemos ver, cuando oramos en lenguas, hasta también podemos pues llorar. Pero yo de la misma forma, también, una vez cuando hablaba en lenguas, lloraba, pero luego de un tiempo comencé a ver las visiones. O sea, que al hablar lenguas, uno habla los secretos de su propio espíritu. Aunque en su carne pueda verse que no puede tener ninguna diferencia, pero dentro de su espíritu tiene una gran diferencia. Pero por eso, ¿qué dice la palabra del Señor? Que al hablar en lengua solamente es el comienzo. Solamente es el comienzo para el poder de Dios. O sea, es el comienzo. Pero si nosotros vemos en 1 Corintios 2, desde el 7, que el hecho de que el Espíritu Santo se ha venido a nosotros es para darnos el beneficio. Pero entonces, por medio del Espíritu Santo, nos da a nosotros, ¿qué? La sabiduría. Queridos hermanos, los cristianos tienen que tener la sabiduría. Pero entonces, cuando dicen, yo como soy Simón, obviamente, como tengo esa sabiduría, entonces yo puedo triunfar y puedo vencer hasta este momento. O sea, nos da a nosotros la sabiduría y también nos da. El conocimiento. Pero entonces, ¿cuál es el hecho de que yo desde el momento en que, en el año 60 hasta este momento, el hecho de que no he usado al predicar, no he usado ningún orden, es porque tengo el conocimiento? ¿Por qué? Porque yo siempre desde el momento en el cual yo creí en Jesús y comencé a mi pastoreo, cuando yo les he dicho a muchas personas desde el principio de que yo, aunque esté en el púlpito, puedo predicar, pero entonces a mí en ese tiempo me decían que yo era orgulloso. Pero entonces me criticaban de que ni siquiera cómo podía yo hablar de esa forma. Pero de todas maneras, yo hasta este momento he predicado la palabra de Dios. Pero entonces, porque también nosotros podemos ver que todas mis prédicas podrán ver de que no, que la verdad sigue continuando. Y también los libros, si ustedes ven, no podrán encontrar de que todos tienen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el poder de Dios nosotros tengo la sabiduría y podemos obtener el conocimiento y también podemos tener el poder y la fe. Por favor, yo también al creer, yo no creo según por mi propia, como si fuera la fuerza, pero por medio del Espíritu Santo obtenemos el de diferenciar a los espíritus, el sanar a los enfermos. Y también el hablar las profecías y también el predicar las lenguas, la interpretación de lenguas.
O sea, queridos hermanos, yo ya le he dicho unas muchas veces a ustedes, yo no soy una persona que me he disciplinado y tampoco soy una persona que ha hecho una gran educación. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mí, Él hizo que yo pueda hablar en lenguas y también hizo que yo pueda ver las visiones y también pueda diferenciar a los espíritus. Y también he experimentado todos los estos 9 dones del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer? Todos ustedes también, es lo mismo para ustedes. Ustedes pueden experimentar. Pero entonces las personas, aunque han saboreado al Espíritu Santo, hay muchas personas que dicen como, ay, sí, dejan pasar el hecho de, ay, sí, saborear al Espíritu Santo y los dones. Por la verdad, también las personas vienen a la iglesia para venir y irse. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? El que ha saboreado, o sea, el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que ha entrado a Jesús. Y a partir de eso también ha participado en dentro de Jesús. O sea, si ha arrepentido, ha recibido el bautismo. Y también si ha recibido el Espíritu Santo. Y ha conocido el Espíritu, la palabra de Dios, y también ha saboreado de los dones de Dios. Pero si esta persona, si cae, entonces esta persona no hay forma para poder arrepentirse. O sea, no hay forma para que esa persona pueda volver a arrepentirse y al volver. Pero hay muchas personas que verdaderamente han experimentado los diferentes dones. Y también dentro de podrán decir, ay, yo, y comienzan a hablar en lenguas, ay, he experimentado el Espíritu Santo. Hay algunas personas que pues solamente oran solamente en lenguas y entonces siempre también cuando hablan otras personas comienzan a hablar en lenguas. Pero entonces si las personas al escuchar eso decían que esta persona que es loca y así también como dijeron en 1 Corintios. Pero entonces, ¿qué fue lo que la palabra dijo? Tú no estás loco, sino que tu espíritu es el que habla a tus secretos, a Dios. Pero entonces hay muchas personas que podrán decir, al experimentar esto, y dijeron, ay, no hay más que esto. O sea, no hay más que avanzar. O sea, el que saborea y verdaderamente, y el que cae, no va a poder tener arrepentimiento. O sea, aunque se puedan arrepentirse, este no será su verdadero arrepentimiento. Si nosotros vemos a los árboles, nosotros vemos a las ramas, en la primavera, digamos, el agua tiene esa vitamina y esa agua tiene que ir hasta las ramas. Pero si esa rama, si no recibe esa sábila, entonces, y se seca, no hay forma para que esa rama pueda volver a tener el agua. Por eso, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Esas ramas que están secadas serán cortadas por Dios. Así es tan temeroso la palabra de Dios. Por eso, ¿qué nos dice la palabra de nosotros? Por favor, queridos hermanos, no solamente saboreen esos dones de Dios, sino tengan esos dones, esos 9 dones de Dios, esos prodigios y también esos poderes. Para que puedan ser manifestados dentro de ustedes. Así Dios nos ha dado a nosotros, pero las personas hoy en día no quieren tener. ¿Por qué? Porque están dentro de esa conciencia de la religión. Porque están dentro de esa cultura de la religión. Y han recibido esa influencia de esa religión, del concepto de la religión. Por eso, cuando las personas vienen a la iglesia, ellos al principio pueden tener la bendición y recibir la gracia. Pero luego de tener mucho tiempo, de estar mucho tiempo en la iglesia, comienzan a ser reverentes y a tener la religión, como si fuera una religión. Pero en cambio, deberían, cada vez que vienen mucho a la iglesia, deberían estar llenos del poder y de la fuerza. Pero en cambio de esto, vienen a la iglesia a ser reverentes, tratando de ser reverentes, tratando de tener una religión. Al principio ustedes han recibido la gracia, están llenos del Espíritu Santo y también están llenos de ese fervor. Pero luego de que pasa un tiempo y se convierten en ancianos, y después de que se convierten en laicos, verdaderamente comienzan a ser orgullosos.
Si ustedes ven en el mar, si ustedes, o sea, ven en el mar y van a la profundidad del mar, es completamente oscuro. De la misma forma, caen de esa forma. Hay muchas personas que verdaderamente, aunque han recibido el bautismo, caen en esa y caen en la tentación por ello. Queridos hermanos, por favor, el hecho de que nosotros y que él, el hecho de que hemos recibido el bautismo, el Espíritu Santo, es que tenemos que manifestar los dones. Eso es algo obvio. Tenemos que manifestarlo. Si nosotros vemos al... Por eso, aunque nosotros somos las personas, si nosotros vemos en todo el cristianismo, en el cristianismo de hoy en día podemos ver que no tienen este poder y no tienen estos prodigios, y como no la tienen, y ven a los que, a las iglesias o a la iglesia que tiene ese prodigio y el poder, dicen y critican que son herejía. Pero la verdad es que yo desde joven, yo verdaderamente, en ese momento, cuando era joven, verdaderamente hasta me alejaban, se alejaban de mí y no me invitaban. Pero de todas maneras, yo aunque he tenido esa persecución, yo dije y yo tenía la certeza de que esa persecución sería bendición para mí. Pues la verdad, no creo que voy a encontrar ninguna persona que haya recibido tanta persecución en la iglesia coreana como lo he hecho yo. Pero aunque las otras personas verdaderamente me han perseguido y me han criticado, de todas maneras, yo soy lleno del gozo de Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que la palabra que nos dice a nosotros? El que recibe el Espíritu Santo recibirá el poder del Espíritu Santo. Pero en Jesús, ¿qué nos dijo? Os digo la verdad. O sea, ¿qué se está hablando sobre cuando habla sobre esa verdad? Está hablando sobre lo que es verdaderamente, lo que es la verdad. O sea, ¿qué significa eso? Que no está hablando como una parábola, que no es una historia, sino que es la verdad, es la realidad. O sea, hablo la verdad. Es más beneficioso que yo me aleje de ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no podrá venir a ustedes, sino que yo me iré y pediré el Espíritu Santo y les enviaré a ustedes el Espíritu Santo. Aunque ustedes hasta el momento han venido a ustedes por medio de la ley de Moisés y por su propia conciencia, y dentro de ustedes han diferenciado qué es lo bueno y lo malo. Y dentro de ustedes han tenido esta, o sea, pero por medio de esto van a recibir la maldición. ¿Por qué? Porque dentro del reino de los cielos no está la oscuridad, no está lo malo. Pero como dentro de este mundo existe el bien y el mal, o sea, no pueden sobrepasar esto. Por eso Jesús que nos dice a nosotros, cuando el Espíritu Santo venga a ustedes y toda esa ley que ustedes han desprendido hasta ahora y toda esa conciencia que han venido hasta ahora, ese pecado y los hará conocer verdaderamente sobre el pecado, sobre el juicio y sobre la justicia. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, cuando se está diciendo, existirá el pecado y está el juicio y estará él y en la justicia. Pero entonces el Espíritu Santo al venir a ustedes lo hará conocer a ustedes de pecado, porque ustedes no han creído en mí, de justicia, porque no hay ningún justo cuando yo me vaya al Padre, de juicio. ¿Por qué? Porque él desde el juicio ya ha sido determinado desde el cielo. O sea, ya ha sido determinado. O sea, ya recibe el mundo de esta tierra, ese príncipe de esta tierra ya ha recibido el juicio. Queridos hermanos, la Biblia nos está diciendo claramente. Por eso nosotros tenemos que testificar al Espíritu Santo. Por eso, entonces Dios, Jesús, para el Señor, para hacernos recibir el Espíritu Santo. Cuando Moisés y los prodigios, los profetas estaban pues debajo, estaban controlando a Israel, nosotros podemos ver que los israelitas eran personas que verdaderamente cumplían ellos, pero como si ellos no hubieran
cumplido con el día con el día de reposo. Entonces ellos hubieran muerto en ese mismo instante. Por eso ellos cumplieron los diferentes mandamientos, aunque ellos habían vivido de esa forma. Ellos no pudieron recibir la salvación. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, ellos no pudieron limpiar ese pecado. Aunque ellos, por medio de, aunque ellos puedan matar a los diferentes bestias y animales para poder sanar y para poder pedir perdón por sus pecados de esta carne, eso no puede salvar a su espíritu. Por eso, ¿dónde está el pecado? El Espíritu Santo no puede venir. Si nosotros vemos al hombre, el hombre fue creado por medio del polvo de la tierra. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Le dijo a Adán, como tú eres polvo, fuiste hecho por medio del polvo, tú tendrás que regresar al polvo de la tierra. Por eso, si nosotros vemos, en todas las personas de esa tierra tendrán que morir. Y luego de que mueran, ciertamente habrá el juicio. Por eso, aunque estén dentro de la ley y aunque estén viviendo por todo su ser dentro de esa conciencia, pero dentro de él, o sea, no va a poder encontrar ese perdón y tendrá que recibir el juicio. Pero entonces en ese momento, al recibir el juicio, se ha determinado si va a recibir la condenación o si recibirá la salvación. Pues la verdad, las personas que no han recibido el Espíritu Santo, están dentro de la ley, verdaderamente estarán llenos. No podrán ir al paraíso. Por favor, queridos hermanos, cuando la próxima semana saldrá otro libro, ¿de dónde irá mi espíritu? Por favor, todos lean ese libro. Como las personas que están dentro de la ley, o como tienen, o obviamente, como ellos tienen que recibir el juicio, no van a poder recibir el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? El que luego de que el Hijo haya recibido la gloria, el Espíritu Santo vendrá. Pero entonces, Jesús, quien ha nacido en esta tierra, pero entonces, Él como nació en este universo, entonces, ¿cómo puede Él volver al reino en los cielos? No es el hecho de solamente de volar e irse, sino que Él tiene que morir completamente. ¿Por qué? Porque tiene la carne. O sea, tiene que morir. Y por eso, Neí tiene que vencer esa potestad del Hades. ¿Qué es el Hades? Ahí está incluido el abismo y también está incluido el infierno. O sea, ¿qué significa el Hades? Es el sepulcro. Y también, ¿qué significa la muerte? O sea, cuando está hablando sobre el poder del Hades, está hablando del poder de la muerte. Pero entonces, o sea, tiene que romper ese poder, esa potestad para poder salir del universo. Pero entonces solamente Jesús es el único quien Él venció esas puertas del Hades y de la muerte y subió al cielo. Si nosotros vemos en Génesis 22, cuando habla sobre Abraham, cuando qué fue lo que le dijo sobre su descendiente, a su descendencia, de quien por medio de su descendencia saldrá aquel que podrá abrir las puertas de la oscuridad del Hades. O sea, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo me iré. Pero entonces, ¿qué fue lo que significa esto? Que yo tendré un bautismo que tengo que tomar para poder tener la victoria. O sea, tengo que morir. No estamos hablando del bautismo de Juan de Bautista, sino está hablando de su muerte. Él tiene que morir para poder resucitar.
O sea, Él tiene que alejarse de nosotros. O sea, Él tiene que irse para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Pero si Él no se va, Él no va, entonces el Espíritu Santo no puede venir a nosotros. Y si Él verdaderamente, si no muere en esta cruz, si no muere en la cruz, si no muere, entonces Él no puede subir al cielo. Pero entonces el Padre lo levanta entre los muertos y luego lo asiente a los cielos. Queridos hermanos, Dios para salvarnos a nosotros nos da a nosotros el Espíritu Santo desde el cielo. O sea que nos está diciendo a nosotros, como yo he ya abierto todas las puertas, entonces te daré las puertas, las llaves del reino de los cielos. Pero entonces, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Hijo, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero entonces yo te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos, y todo lo que abras acá será abierto ahí, y lo que cierras acá será cerrado en el cielo. Y luego al hablar de esta forma, y cualquiera que toma el reino de los cielos es el que lo tendrá. ¿Qué es el tomar? No solamente es el hecho de quitar, sino está hablando sobre el invadir. Si nosotros vemos en el diccionario, el hecho de quitar, el tomar eso, no solamente significa el tomarlo, sino que él verdaderamente es conquistar, es el dominar. Por eso, cuando está hablando, sí, del reino de los cielos, entonces, cuando sí hemos tomado el reino de los cielos, no solamente es tomarlo completamente, sino poco a poco obtenemos y tenemos el reino de los cielos. No es el hecho de la primera vez de que esa persona se arrepiente, una persona que se arrepiente, sino que ese momento es el momento en que comenzará a tomar más y más del reino de los cielos. O sea, es tomar una y otra vez el reino de los cielos. Y también si nosotros vemos en Pablo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que él dijo? Que dentro de mí hay dos leyes. Ese corazón de servir a Dios, esa fe de creer a Dios. Pero en cambio de esto también está esa maldad que quiere alejarse de Dios. Pero entonces, ¿quién me puede salvar de esto? Pero entonces, de todas maneras, Dios, gracias a Dios, porque Dios es mi gracia. Eso lo dice en Romanos 8, Romanos 7. Queridos hermanos, tenemos que avanzar una y otra vez. Pero hay muchas personas que aunque avanzan un poquito, caen. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, el Señor verdaderamente para darnos el Espíritu Santo, Él murió y nos dijo, ¿qué fue lo que nos dijo? Al resucitar, esperen un poco más, esperen que yo iré al Padre y pediré el Espíritu Santo. Por eso los discípulos se reunieron en ese momento para ir en el aposento alto para orar. O sea, el hecho de que no hayan podido cambiar, que nos dice también en la palabra que hoy leímos en el versículo 7. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, verdaderamente recibirán el poder. Pero entonces ellos cambiaron, los discípulos, al ver a Jesús ascender al cielo. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. O sea, de la misma forma, cuando el Espíritu Santo será igual, será mantenido de la misma forma, aunque la cultura y aunque el tiempo vaya a cambiar, será igual. Queridos hermanos, aunque nosotros podemos ver, vemos a los teólogos, ellos podrán buscar otra verdad, o en el mundo podrán buscar diferentes verdades, pero verdaderamente la Biblia, la palabra de Dios, es igual desde ayer, hoy y por toda la eternidad. Por favor, queridos hermanos, con ustedes a recibir la palabra de Dios. Aunque verdaderamente el Espíritu Santo, la palabra de Dios, no lo... Porque ustedes tienen que ser hijos de Dios. O sea, tienen que tener ese poder espiritual. No importa lo que el mundo diga. Y eso es que nosotros, siendo la iglesia que vuelve a la palabra, tenemos que hacer y obrar según la palabra de Dios. Por favor, queridos hermanos,
En este avivamiento que vamos a tener, por favor, esto no es una obra que yo solo voy a obrar. Por favor, y también yo cuando dije este mundo, este poder y este prodigio, entonces, si ese poder no continúa en nuestra iglesia, entonces solamente Kim Gi-dong se va a convertir en una leyenda. Les he dicho una y otra vez a ustedes que no me conviertan a mí en una leyenda, sino que cualquiera que ha recibido el Espíritu Santo verdaderamente tendrán que tener ese poder y hasta ese día en el cual que Jesús vuelva de nuevo. Que ese poder, que ese mandamiento de Dios será igual hasta el fin del mundo. Y ese poder estará dentro de nosotros. Y también nuestro pastor Kim Sonyeon y también nuestros copastores, por favor, podrán estar llenos del Espíritu Santo y tendrán que orar para hacer los mismos poderes. ¿Qué fue el hecho de ser pastor? No significa que uno tiene los poderes, sino que fue lo que la palabra nos dice a nosotros. Aparte de la oración, no puedo poder ninguno de estos poderes. Ahora vamos a buscar la Biblia todos juntos. Vamos a buscar todos juntos Mateo 12. Mateo 12. Vamos a buscar todos juntos. Vamos a leer todos juntos versículo 28. Mateo 12. Versículo 28. Vamos a leer todos juntos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente has llegado a vosotros el reino de Dios. Así es. Cuando si echamos fuera demonios en el Espíritu Santo, entonces el reino de los cielos vendrá a nosotros. El reino de Dios vendrá a nosotros. Como les he dicho a ustedes anteriormente, el universo no es el reino de Dios. Dentro del universo encontramos la luz y la oscuridad. Encontramos la vida y la muerte, la noche y la luz, el bien y el mal. O sea, todo es relativo. Pero ese no es, estamos hablando del reino de Dios. Pero entonces, como si existe el amor, también existe la despedida. Hay muchas personas en ese mundo y dicen, amor, amor. Pues la verdad es que amor eventualmente se romperá. La verdad, el mundo no conoce qué es verdaderamente el amor. El amor es solamente es algo que existe de Dios y es algo que existe en el reino de Dios. Pero el reino de Dios está lleno de la paz. No existe la guerra. Está la felicidad. No existe ese desespero. También no existe la muerte, sino que está lleno de la luz. Está lleno de la luz donde no existe la sombra, la oscuridad. Pues también cuando nosotros hablamos, cuando oramos en el Padre Nuestro, que decimos que venga el reino. O sea, que el reino de Dios venga en nosotros. Nosotros al nacer en este mundo, nacemos con esta carne que eventualmente tendrá que morir. Pero entonces, el Dios hace que ese hombre pueda tener el Espíritu y hace que sea un ser viviente y entonces hace que pueda tener ese Espíritu. Pero entonces, ¿quién es la mujer que dijo que es él, la madre del viviente? ¿Qué fue lo que la palabra dice? Mi palabra es Espíritu y vida. O sea, cuando hablamos sobre el Espíritu, por eso cuando está hablando sobre Eva, está hablando que es un espíritu viviente. Y me dijo que está la madre del ser viviente. Y por eso solamente la descendencia de esa mujer podrá vencer al diablo. Esto que nos dice en Apocalipsis 22, de que vencerá a ese dragón. Y solamente las descendientes de esa mujer son los que han tenido ese testimonio de Jesús. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes,
O sea, echará fuera a los demonios. ¿Por qué? Vamos a leer versículo 29. Mateo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Así es. O sea, cuando habla sobre el hombre fuerte, está hablando sobre Belcebú. O sea, está hablando sobre cuando el demonio, cuando viene dentro de nosotros, es Belcebú, o sea, el dueño de la casa. Pero entonces alguien más fuerte tiene que venir. Pero entonces él tiene que saquear, él primero tiene que atarle para que así puede vencer al hombre. O sea que solamente el Espíritu Santo al venir a nosotros puede echar fuera demonios y el reino en los cielos podrá venir a nosotros. O sea, el que es más fuerte tiene que venir a nosotros para que así nosotros podamos triunfar. Por eso que nos está diciendo a nosotros, y así no blasfemas contra el Espíritu Santo. Eso que nos dice desde el versículo 30. O sea que ni siquiera con nuestros labios hablemos en contra. Pero entonces todos nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que echar fuera demonios a ese Belcebú que está dentro de nosotros. Y tenemos que echar fuera para que toda enfermedad sea sanada, para que toda preocupación y todas esas cosas van a irse en el nombre de Jesús. Y todas estas cosas se vayan en el nombre de Jesús. O sea, y que seamos libres. Vamos a decir todos juntos, que mi espíritu sea libre por medio del Espíritu Santo. Que mi espíritu sea libre por el Espíritu Santo. Que mi espíritu sea libre por el Espíritu Santo. Que mi espíritu sea libre por el Espíritu Santo. Por eso que nos está diciendo a nosotros, que nosotros seamos libres por medio del Espíritu Santo, que seamos libres, que nos seamos libres. También que nos dice en Romanos 8, que también que nos dice que nosotros por medio de la ley del Espíritu Santo, nosotros no somos libres, somos libres de pecado y de la muerte, o seamos libres de Belcebú. Y eso no tampoco es algo que viene de la disciplina o de cualquier otra religión o de cualquier otra cosa, sino solamente por medio del Espíritu Santo. Por favor, todos de pie. Por favor, nosotros en este avivamiento, por favor, también todos nuestros pastores, vamos a en este momento orar por nuestros pastores para que tengan ese poder de Dios. Para que nosotros, para que Dios pueda orar dentro de nosotros. Y les vengo en nombre de Jesús que así sea y puedan orar más. Por favor, cada uno de ustedes no solamente escuchen y dejen, sino que dentro de ustedes estén llenos del Espíritu Santo. Y el que testifica sobre el Padre es la palabra. Y el que testifica de Jesús es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que testificar el Espíritu Santo. Y es por medio de los prodigios, los poderes. ¿Qué fue lo que la palabra nos dice a nosotros? Que el que se ensucia el templo verdaderamente será el que verdaderamente Cristo, el Señor, obrará dentro de nosotros. Por favor, el si Belcebú está y obra dentro de nosotros, entonces el Espíritu Santo no obra en nosotros. ¿Quién es el que es nuestro dueño dentro de nosotros? Como Belcebú es nuestro dueño, nosotros tenemos la enfermedad y tenemos esa verdaderamente, esa. Pues, como se le da a ustedes, por favor, queridos hermanos, que es el peor que la enfermedad, la depresión. Y por favor, dentro de la depresión, eso lleva al suicidio. Por favor, dentro de nosotros tenemos que quitar toda esa Belcebú. Dentro de nosotros tenemos que quitar eso. Vamos a ir todos juntos. Que mi espíritu, por medio del Espíritu Santo, venzca al enemigo, venzca al enemigo. ¿Cómo podemos vencer? Que cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos y tenemos que ser, eso es lo que nos dice en Hechos 2. O sea, si nosotros somos limpios del pecado, recibiremos el Espíritu Santo. Y luego nosotros podemos también recibir el bautismo. Por medio del bautismo tenemos que ser limpios. Tenemos que salir. Tenemos que cortar completamente con la incredulidad. Y así es como el Espíritu Santo viene a nosotros. Y todos los que vienen pueden triunfar. Queridos hermanos, en este momento, por favor, vamos a arrepentirnos primero.
para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. En esos momentos en que tuvimos esa incredulidad, en el momento en que hemos desobedecido, vamos a orar todos juntos en arrepentimiento. Por favor, oren con todo fervor. Oren con todo fervor, con toda verdad, para que esa incredulidad se vaya dentro de ustedes, para que esa incredulidad de Belcebú se vaya de ustedes. Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, que el pecado, ayuda, Señor, que ellos puedan ser limpios del pecado. Ayuda, Señor, que ellos van a estar llenos de la sangre de Jesús. Ayuda, Señor, que están llenos de la sangre de Jesús. Ayuda, Señor, para que están llenos del poder del Señor, de la sangre de Jesús. En este momento vamos a decir gracias, pedir gracias delante de Dios. Por favor, no duden, sino con, por medio de la fe, piden gracias por el perdón de pecados. Vamos a decir, vamos a orar todos juntos otra vez. Padre Dios, gracias porque nos has perdonado nuestros pecados. Gracias porque me has perdonado por ese pecado de mi incredulidad. Gracias porque me has perdonado de esos pecados. Gracias porque nos has perdonado. Gracias porque nos has perdonado. Señor. Ahora, en este momento oremos para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Ustedes han recibido el Espíritu Santo, pero ahora para que ustedes estén llenos del Espíritu Santo, para que sus corazones y sus cuerpos no sean tomados por Belcebú. Para que ustedes no sean dominados y controlados por Belcebú. Para que todos estén llenos del Espíritu Santo. Para que todo Belcebú se vaya en el nombre de Jesús. Vamos a orar todos juntos. Para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, vamos a orar todos juntos.